Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos la propiedad de la potenciación, potencia de exponente fracción, que se define como A elevado a la fracción m entre n va a ser igual a la raíz, donde el denominador n pasa a ser índice del radical y el numerador m pasa a ser exponente. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Transforma las siguientes potencias a raíces. Literal A, 7 elevado a la fracción 2 tercios. Ahora bien, aplicando la propiedad, esto nos quedaría igual a la raíz, donde el denominador 3 pasa a ser el índice del radical y el numerador 2 pasa a ser exponente. Luego, resolviendo la potencia, esto nos quedaría igual a la raíz cúbica de 49. Y este sería el resultado. Literal B, 11 elevado a la fracción 1 quinto. Muy bien. Aplicando la propiedad, esto nos quedaría igual a la raíz, donde el denominador 5 pasa a ser índice del radical y el numerador 1 pasa a ser exponente. Luego, resolviendo la potencia, esto nos quedaría igual a la raíz quinta de 11. Y literal C, 25 elevado a la fracción 3 medios. Esto nos quedaría igual a la raíz, donde el denominador 2 pasa a ser índice del radical y el numerador 3 pasa a ser exponente. Ahora bien, el 25 podemos escribirlo como la potencia 5 elevado al cuadrado. Y esta potencia la elevamos al cubo. Luego, aplicando la propiedad de la potenciación, potencia de potencia, donde se multiplican los exponentes, esto nos quedaría 5 elevado a la sexta. Reemplazando, esto nos quedaría raíz cuadrada de 5 elevado a la sexta, donde, aplicando una de las propiedades de la radicación, podemos simplificar el exponente con el índice, y esto nos quedaría 5 elevado al cubo, y resolviendo la potencia, nos quedaría como resultado 125. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la propiedad de la potenciación, potencia de exponente fracción. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.